A la vez que el gobierno de Kiev lanzaba un ataque aéreo contra separatistas que ocupaban un importante aeropuerto, el presidente electo de Ucrania prometió negociar el fin a la insurgencia prorrusa y dijo estar dispuesto a negociar con Moscú. Rusia es nuestro vecino más grande, dijo Petro Poroshenko detener la guerra y brindar paz a toda Ucrania y brindar estabilidad al este de Ucrania, eso sería imposible sin la participación de representantes rusos. El líder ganó las elecciones con el 54% de los votos. Al declararse victorioso, dijo que su primer paso sería visitar la región de Donbás, donde separatistas pro rusos han tomado edificios gubernamentales y declarado la independencia después de semanas de enfrentamientos. Este líder insurgente dijo el lunes que declararon la ley marcial en Donetsk. Rusia le dio la bienvenida al ofrecimiento de diálogo de Poroshenko, pero el ministro del exterior ruso dijo que el diálogo tendría que ser sin la participación de Estados Unidos o la Unión Europea. Lavrov también mencionó el pedido ruso de que el gobierno de Kiev ponga fin a su operación militar en el este de Ucrania. Las elecciones ocurrieron tres meses después de que el presidente prorruso Viktor Yanukovych huyera del país tras meses de manifestaciones. Rosalba Ruiz, Associated Press.